gargoyles standing the front of your gate. Trying to tell me to wait, but I can't wait to see you. So I run like I'm mad to heaven's door. I don't wanna be bad, I won't cheat you no more. Roses, Bella, take me there. I've been waiting to meet you. Palm trees in the light, I can see you late at night. Hungry for dinner. Make it bounce, make it bounce, shake it, break it, make it bounce, make it bounce, shake it, break it, make it bounce. Cuando vos querés ir a una fiesta y no sabés qué ponerte, cuando tu hija va a cumplir 15 años y decís, ay, ¿a quién le pregunto? ¿Con quién consulto? Bueno, hoy les traje una gran amiga y diseñadora que les puede resolver ese problema. Es mi amiga Ana Pugliesi. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas bienvenida gracias a mi programa. Un placer tenerte acá. Para mí también es un placer estar con vos. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas porque yo te voy a hacer preguntas como si fuera la señora que está en su casa o la chica que está en su casa y quiere y tiene que elegir un vestido para ir a una fiesta, ¿no? Me parece genial. Bueno, hagamos eso. Por ejemplo, el look que tengo puesto hoy, que es by Ana Pugliesi, es, digamos, un look ideal para una fiesta de 15, de madrina, ¿no es cierto? Sí, para una mamá de 15. Para la mamá de la nena de 15. Para una mamá de 15 estaría muy bien porque el tajo, ¿cierto? La espalda, es como que tiene mucha sensualidad el vestido, a pesar que es un poco cubierto, pero también tiene transparencias. Bueno, entonces, sí. Sí, creo que para una mamá de 15 está bien. Bueno, quiero preguntarte, ¿cuál es la tendencia para las chicas de 15 años? La tendencia para las chicas de 15 años hoy sería color. Dejar un poco el blanco, el nude, todo esto que ya era tan convencional. Mira qué lindas las imágenes. Bueno, fue el cumpleaños de 15 de mi hija Delfina y Ana nos diseñó a las dos estos vestidos. Miren lo lindos que son. El mío, bueno, y el de Delphi, miren qué precioso. Sí, Delphi estaba muy bonita. Mira qué linda sorpresa que te dimos, ¿viste? No, no, no me esperaba estas fotos, ¿eh? No me esperaba estas fotos. Bueno, y también vestimos a la abuela ese día. Por supuesto. Estaba toda la familia vestida por Ana Pugliesi. Las tres generaciones estaban, sí, sí. Y acá estamos viendo otras imágenes. Ah, eso fue. ¿Te acuerdas que estuvimos juntas? Sí, sí. Sí, eso es novias. Bueno, un poco volviendo a lo que me comentabas. La idea es un poco que las chicas empiecen a ponerse color. Y si no es para el primer vestido... ¿Pero qué color? Nosotros queremos saber qué color. Ahora te cuento. ¿Cuál es la tendencia ahora en color? Te cuento. Rosas suaves mezclados con rosas un poco más intensos. El celeste hielo queda muy bonito. Los verdes con algo de neutro, como si fuera un verde mar, agua... Y bastante neutro en el medio, ¿no? Y otra preguntita más. ¿Cuántas veces se cambia una quinceañera en la noche? ¿Hasta cuántas veces te ha tocado vos que venga una quinceañera y te diga, yo me quiero cambiar tres veces, no sé, dos veces? Hoy lo habitual son dos veces, porque pasa como hicimos con Delphi, por ejemplo, ¿no? Que entran con el vestido largo, que ese todavía les gusta que sea un poco nude, blanco, pero el segundo... Ahora están empezando a entrar un poquitito más en la variable del color, las chicas. Claro, desestructurarse un poco, ¿no es cierto? Sí, y me ha tocado hasta tres veces, no más de tres, pero hasta tres veces sí. Pero bueno, lo más habitual es dos. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. No, no, por favor. Y te vamos a invitar que te quedes con nosotros en el living. Dale. Previo vamos a ver un fashion film de Tiffany. Van a ver qué lindo que es. Give it to me, I'm worth it. Uh-huh. See me in the spotlight.